Sauna 101. Fanáticos de Contralón APR, nos encontramos aquí en la Pepín Cestero de Bayamón con el chico ilegal El Chicano, quien luchó esta noche con Mighty Ursus, y pues vimos lo que pasó. Sabio Vega, Mighty Ursus, el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega están juntos. ¿Cómo te sientes al respecto? Tu opinión al respecto. Mira, yo venía a lo mejor, viste que ya empezamos nuevamente a soltarnos lo que es el tren de lucha, de que todo el mundo conocía al Chico Ilegal como el loco, el que se trepaba por un lado, se zumbaba por otro. Saqué un poquito más aparte ya lo que es un poquito del boxeo, ya que no me han dado fecha para mi próximo combate. Y ahora estoy entregado más porque quiero un foro máximo, quiero mi oportunidad. Y para yo tener mi oportunidad tengo que vencer a Ursa. Pero lo que tuviste, que se metió Ortega, se metió Sabio Vega, TNT, como se quiera llamar, como Dios Rey, viste en Halloween, TNT, entonces haz lo que tú quieras, tú sabes. Pero la cuestión es que esto se pique y se extiende, porque todos somos güeyes machos, todo el mundo conoce. Yo creo que Uso es de la nueva generación, pero es un mantodote que hace mucho daño. Yo, pues, mis años de ya como un veterano y representando también la nueva generación, porque soy de la cepa que ahora está, ahora mismito, todavía está ayudando y seguir forjando este deporte. Tenemos a un Rey González, que es una superestrella, eso fácilmente está ya en las leyendas de Puerto Rico, Sabio Vega. Esto pique y se extiende, esto va a ser una guerra. Y te quería preguntar, porque vimos que fue Mr. Rey Tirri González quien vino a ayudarte, a darte la mano, al igual que tú hiciste en su momento dado con Rey. ¿Qué te parece que alguien, una leyenda como Rey González, haga eso por ti, el Chico Ilegal? Mira, ya no somos ninguno desconocido. Hemos ya hablado mucho en el camerino. Primera vez que veo a Rey González afiliándose así. Porque tú sabes que Rey no fue un santo en su pasado. También eso Sabio Vega tiene que saberlo. De igual manera, Sabio Vega, todos hemos cruzado ese camino de ser rudo a ser técnico. Yo no he pisado mucho, he estado en ese camino, pero no he estado mucho tiempo como ellos. Pero para mí es un honor ayudarlo y viceversa. Pero como tú sabes, este rudo deporte, de cualquier, como ese chiquistal, de cualquier manga, sale cualquier ratón o sale cualquier truco, como lo quieran decir, ya el dicho. Yo me cuido de todo el mundo, simplemente me hizo un favor, yo le devuelvo su favor y así estamos. Rey González, tremenda persona, compañero de camerino. Sabio Vega, Uso, estamos en guerra, seguimos, se pique, se extiende, como lo quieran, nos tiramos luchas, escaleras, aulas, lo que ustedes deseen. Así que tanto se pique, se extiende. Wow, y sabemos que se acerca Septiembre Negro y también Aniversario 41. ¿Podremos ver al Chico Ilegal El Chicano como campeón universal antes de que culmine el 2014? Mira, yo quisiera, ¿verdad? No es lo mismo enfrentarse a campeones universales como yo lo he hecho ya, pero no es lo mismo del calibre del luchador que en estos momentos ostenta ese título. O sea, sin quitarle mérito a los que yo me enfrenté en el pasado, como un BJ, como personas, ¿verdad?, que fueron después también mi pareja, reclamos y todo. Pero en estos momentos es un tipo que hace daño y es un buen luchador de un calibre grande. Aquí en el consejo, que la ganó a Rey González, que la ganó a Sabio Vega, que la ganó a muchos contrincantes grandes aquí que han traído o que se han enfrentado a él. Me gustaría más enfrentarlo por un título universal en Aniversario 41 para hacer la historia. Obviamente, a mí cuando yo me meto en algo quiero hacer la historia siempre. Lo hice en la IWA, fui el primer campeón Grand Slam y quisiera hacerlo en el consejo. Obviamente, si la oportunidad se da en Septiembre Negro, pues nos vamos en Septiembre Negro. La cuestión es tener ese título. Esa es mi meta y ahí estoy centralizado, llegar a ese título. Muy bien. Para culminar, un mensaje final que le quieras brindar a toda la fanaticada de Contralón APR que te está viendo y a la fanaticada de la lucha libre en general en Puerto Rico. Mira, estamos haciendo algo distinto. Como ven, estamos haciendo cambios. Estamos haciendo cambios. WWE se está esforzando. Siguen apoyándolo de aquí. Esto es para ustedes. Esto se está haciendo para ustedes. Mi meta es, cuando yo me retire, dejar la lucha libre como en el pasado, como hay. Y WWE la tuvo en esos momentos, esas canchas llenas, que apoyan WWE, que es la que está ahora. Ya en el pasado, ya se dejó todo ese, para mí, se dejó todo ese rencor de que si WWE, fanáticos de WWE, que si WWE, mira, ojalá volviera a WWE, hace falta competencia. Para llevar un buen negocio y llegar una buena compañía, hace falta la competencia. No obstante, yo estoy en WWE. Estamos aquí y queremos echar esto hacia adelante. Esto se hizo por ustedes y seguimos haciéndolo por ustedes. Tremendas palabras, Chicano.
un millón de gracias como siempre. Mi gente, el Chico Legal, el Chicano, en búsqueda del campeonato universal, lo dejamos aquí. ¿Dónde más? En Contra Lona PR, reconectando la lucha libre. ¿En tu casa o a tu casa?